Estamos aquí en el corazón de la Villa 31 con una excelente investigación que hizo el juez Torres conjuntamente con el Departamento de Investigación a cargo del comisario Roncaglia y toda la brigada de investigación, una investigación que comenzó hace más o menos 2 meses y hemos conseguido desbaratar una importante banda que se dedicaba a la comercialización de pasta base y Paco. En este local hemos allanado en el día de hoy más de 1.500 dosis de Paco lista para la comercialización, otro tanto de marihuana y fundamentalmente una cantidad importante de pasta base que estaba lista para envasarlo en una modalidad muy novedosa, que era a través de la inserción del producto dentro de los sorbetes comunes que conocemos y que se compran en cualquier kiosquito, y a partir de la termofusión generar blister, y eso se comercializaba más o menos en un valor estimado de 10 pesos. Esta banda comercializaba gran cantidad de Paco, no solamente en esta villa, sino en villas en la 1114, en Villa Zabaleta. Tenemos 4 detenidos, 2 de ciudadanía extranjera y uno de ellos con pedido de captura por otro delito que se cometió en la provincia de Córdoba. También se han secuestrado armas, pistola 9 milímetros, 38, escopetas caseras, un sinfín de una gran cantidad de dinero en efectivo de poca nominación. Eso demuestra la gran actividad comercial que tenía este centro clandestino de venta de Paco. Y en dinero de drogas se estima más o menos entre los 60 y 70 mil pesos aproximadamente lo que estaba listo para comercializar. Se estima que entre 1.000 y 1.500 dosis de Paco serían por día de aquí.